y sople la vela. Señoras y señores, hoy es un día muy especial, un día significativo, porque un día como hoy nació un bebé robusto y por nombre lo llamaron Johnny. Al pasar del tiempo se ha convertido en un gran hombre exitoso de la vida, un gran padre, un gran esposo, un gran amigo, un gran ejemplo para toda la sociedad, un gran ejemplo para su familia. Y como bien dice el dicho, lo que se siembra se cosecha. Y aquí está el cariño de tu esposa, de tus hijos, de tus nueras, tus nietos. Amigo Johnny, en este día especial quiero desearte muchas y muchas felicidades. Espero que lo estés pasando bonito. Espero que toda esta sorpresa organizada por todos los nombrados sea de tu gran agrado. Siempre pidiendo y rogando a nuestro divino Creador para que te dé muchos años más de vida, lleno de salud, para la gran alegría de la familia y de las amistades. Señor Johnny, una vez más, feliz, feliz onomástico. ¡Venga las palmas para el cumpleañero! Voy a llamar a la mujer que prometió nunca por nunca sacarle la vuelta. Así lo vea con otra, no importa, dijo ella. Yo lo quiero, yo lo amo. Que venga la señora Paulina Pérez. ¿Dónde está la señora Paulina? ¿Dónde está la señora Paulina? Que venga por aquí. Ah, ya, me dijo que estaba un poquito mal de la garganta, creo. Entonces vamos a perdonar. Quiero pedir a uno de los hijos para que expresen sus palabras en nombre de todos sus hermanos. A ver, uno de los hermanos que se acerque, uno de los hijos, en representación de todos los hijos. Ahí está Johncito. Johncito, el que vino al mundo sin pensarlo, ¿no? Con alegría y, lo más importante, con bastante amor por nuestro gran amigo Johnny y por tu linda madrecita, la señora Paulina. Pero hoy es el onomástico de tu padre, de tu papito, el que un día agarró la correa y te dio duro, pero para tu bien, no para tu mal. ¿No le pegó? Al vecino, al lechero, al carnicero. Tío cachito. Tus palabras para tu lindo padre, que hoy está de onomástico, Johncito. Amigos y familias, hoy me siento orgulloso de estar aquí en este lugar festejando el cumpleaños de mi papá, de mi querido viejo, como siempre le digo. Lo digo. Gracias a Turquía Perú por estar aquí. Es un orgullo estar con ellos, contar con ellos. Pupito, hermanos, familias, tías, todos.
gracias por estar aquí. Papá, fue un cumpleaños, papá. Te quiero mucho, papá. ¡Viva Las Palmas! ¡Una viva, por favor, para Ivoncito! ¡Una viva! A ver, maestros. Ya, nueva onda. Vamos, una viva, maestros. Hermano, espero que lo estés pasando súper bien. Es una noche de sorpresas. Con el cariño de la familia, ya estuvo con nosotros Rocío del Centro. Estuvo también Angélica Gómez. Llegó también Martina de los Andes. No podía faltar la presencia de nuestras chicas amables. Unas palabritas para todos los presentes. A ver, mi estimado Johnny. ¿Qué quieres? Muy bien. ¿Qué quieres? Familias, damas y caballeros. Robertito. Nos encontramos en una linda choza festejando el día de mi cumpleaños. Lo agradezco bastante a Trujillo Perú por visitarnos. Mi padrino Olmedo Esteban y su linda esposa. A la familia, mi querido primo Frank, de hierro de la familia Ríos, Águila Ríos. Compadre, mis felicitaciones. Estoy muy agradecido por visitarme, compadre. Muy bien a todos. Mi familia, que en verdad hoy nos encontramos reunidos, ¿no? Yo estoy bien agradecido. También felicito a la orquesta Nueva Sociedad y a la orquesta también Nueva Onda. Espero pues que me acompañen hasta los últimos momentos, ¿no? Porque hoy es un día muy simpático. Un día que en verdad... Muy especial para todos. Muchas gracias. Estoy feliz y contento. Gracias, familia. Y frente a cámaras, quiero agradecer también a Transporte Barzola, a Ferrocentro Barzola, Inversiones Hermanos Ciara y Ariana, a Inversiones del Águila, a Electroindustrial Salín, Inversiones Judith, Inversiones Jean Paul, Inversiones Ceballos, Sarit Barzola y Yacid Barzola, y cómo no agradecer también a Coyabal Import, quienes también hacen lo posible para poder celebrar este bonito cumpleaños de nuestro gran amigo Johnny Magno Barzola. Muchas gracias a cada uno de los presentes, a los honorables padrinos de matrimonio, el señor Olmedo Esteban y la madrina Maura Barzola, quienes también están aquí con mucho cariño. Y el padrino quiere dar unas palabritas al maestro. Buenas noches, con todos los familiares presentes en esta reunión. Una vez más reunidos en esta parte social. Hace 5 semanas atrás estuvimos en el compromiso de matrimonio. Ahora con el pequeño. Nosotros empezamos a preguntarnos. Me estoy refiriendo a la parte
Muchas gracias, fueron las palabras del honorable padrino de matrimonio, el señor Olmedo Esteban. Hermanos, vamos a seguir compartiendo esta noche, vamos a seguir disfrutando. Mi amigo Johnny, hermano Barzona, ya está con nosotros nuestras chicas amables. Vamos a pedir al marco musical de la orquesta Originales Nueva Onda Perú para que puedan acompañar a nuestras chicas amables. Maestro, vamos a seguir bailando entonces, vamos a seguir besando. Maestro Johnny, vamos junto con tu media naranja. Señora Paulina Pérez, vamos a acompañar al cumpleañero.